Y yo sé que por lo menos a... Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana, mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo los productos que me decepcionaron o que no cumplieron mis expectativas el año pasado. Para el año antepasado tenía bastantes cosas suficientes como para hacer un maquillaje completo y este año disminuyó en número, pero no por eso no iba a platicarles en un video que fueron las cosas que probé el año pasado que no terminaron de gustarme. Si este tipo de videos les agrada, por favor no olviden regalarme su dedito arriba, y si es la primera vez que me visitan, no olviden que se pueden suscribir, es gratis y les regalo 3 videos a la semana. Y si quieren ver cuáles cosas me decepcionaron durante el 2018, vamos a empezar. No voy en orden de importancia, aquí hay algunas cosas, hubo otras que de plano tiré. Y discúlpenme si no me acuerdo muy bien de todas esas cosas que tiré. Pero lo que sí les puedo decir es que de aquí hay algunas cosas que sigo usando porque no me fascinaron, no cumplieron mis expectativas, pero hacen lo que dicen hacer. Y hay otras que de plano no he vuelto a usar y hay otras a las que he tratado de darles otro uso. Y pues vamos a empezar. Tengo esta, que es el agua micelar para piel sensible de Pond's, y también el agua micelar para piel normal a grasa de Pond's, que no tengo aquí. No me gustaron, no siento que limpien mi piel, que le retiren como que el exceso de suciedad que queda después de lavarme el rostro, porque es como yo uso el agua micelar. Les tengo ya en el canal un video en el que comparé esta con la otra presentación para ver si eran diferentes o no eran diferentes, y me di cuenta que traen exactamente lo mismo, pero si quieren ver más a fondo los resultados de mis experimentos extraños, por favor no olviden que aquí arribita en las tarjetas les voy a dejar el video. Luego tengo este ácido hialurónico. El primer frasco que compré me gustó mucho, era más espeso, hidrataba bien bonito, te dejaba la piel tersa, iluminada, y no era necesario a veces usar otro hidratante, pero este es como agua, viene más diluido, no viene tan concentrado. Lo usé como 3 veces y no he vuelto a usarlo. Encontré otros tónicos que me funcionan mejor, que hidratan mejor mi piel, que dejan mejor mi piel. No, o sea, hay muchas personas a cada rato me preguntan, ¿dónde compraste tu ácido hialurónico? ¿Dónde encontraste tu ácido hialurónico? Ay, traigo la cintita del suéter de fuera. Lo siento. Y yo les digo dónde lo encontré, pero no es el mismo que compré yo la primera vez. Cambia completamente la textura y el resultado de lo que yo estaba esperando. Porque como les digo, el primero me lo acabé en menos de 3 meses y me encantó, pero este no me gustó. Luego tengo este fijador de maquillaje con tecnología cosmética para cutis seco con extracto de bambú de Two Top Cosmetics. Este fijador tiene cosas muy buenas, muy bonitas para la piel, pero no sirve para fijar el maquillaje. Si yo en este momento me rocío esto, aparte de que no es un rocío, sino que es como un chorro de agua, dices, ok, está bien, voy a alejar lo más que pueda mi mano y lo voy a rociar. De todas maneras, la piel no se ve bien. Dentro de sus ingredientes debe tener algún, probablemente sea el extracto de aloe vera, que hacen que al contacto con la piel desintegra el maquillaje, sea la base que uses, el polvo que uses, lo que sea que uses, en lugar de ayudar a que tu piel dure más tiempo hidratada, a que se vea luminosa, porque es lo que esperas cuando adquieres un fijador de maquillaje que es para cutis seco, que tu piel no se vea mate, sino todo lo contrario, que se vea hidratada, luminosa, saludable, bonita. Este fijador te desbarata todo el maquillaje.
Me di cuenta en una de las ocasiones que estaba probando una base y lo rocié en mi rostro y empecé a ver cómo se desbarataba todo el trabajo que ya había hecho. No pasa nada, es maquillaje, te lo quitas, te lo vuelves a poner, pero pues este no cumple lo que dice hacer, que es un fijador de maquillaje. Lo uso para hidratar mi piel. Cuando de plano no la siento muy seca, aunque me haya puesto ya mi hidratante, mi aceite y todo, lo rocío en mi piel, limpia, hidrata muy bonito la piel por los ingredientes que tiene, pero como fijador no funciona. Tengo este que es el bálsamo matificante de City Color. Lo he seguido usando, he tratado de buscarle más usos de los que pues tiene, pero tiene una textura que no alcanza a fundirse en la piel y a pesar de que sí matifica, rellena y empareja la textura, también evita que la base se funda. Porque no es lo suficientemente, no sé cómo decirlo, pero no tiene la textura necesaria para que yo lo aplique en la piel, cumpla su función, pero aparte se funde en la piel, no se queda encima. Entonces, cuando tú usas este, queda tu piel encima la capa del bálsamo matificante y encima la base, y luego, luego se ve que la base no se funde en la piel. Evita que se metan las líneas de expresión y que se metan los poros, pero también evita que se funda en la piel, que se vea una capa pareja, que se vea integrado y que se vea bonito. Entonces, este lo uso más de la siguiente manera: yo lo tomo con mi esponja. Y lo uso, retiro el exceso y lo uso para retocar las zonas que brillan a lo largo del día. Funciona bien, no es la mejor manera de usarlo porque no es para lo que se debería de usar, pero funciona bien. Sin embargo, me gusta más la otra presentación. Esta me gusta más la presentación clásica que el bálsamo porque no. Luego tengo esta que estoy usando mucho tiempo que me gusta. No es que no me encante, pero duran más las bases con la otra base para sombras que estoy usando que con esta. Es la All About That Base de J.Cat en Nude. Y sí empareja el tono de tu piel y ayuda a que resalten los colores porque es más clara. Pero después de algunas horas empiezas a notar cómo poquito a poquito o se nota la grasa en tu párpado o se empiezan a formar pliegues. Entonces no es una base que asegure una larga duración, es una base que funciona muy bien si quieres hacer un maquillaje, quieres que se intensifiquen los colores y tomas una fotografía, pero para todos los días o para hacer que tu maquillaje dure más tiempo, esta no funciona del todo. Tengo esta paletita de sombras, es la Shadow Collage Multi Finish Eyeshadow Palette de Clean Color en Montage, es el código 204. Y no pigmenta tanto como me gustaría. Las sombras, por ejemplo, esta y esta pigmentan bien. Estas, 1, 2, 3, 4, me agradan. Pero, por ejemplo, estas sombras metálicas son bastante, ¿cómo decirlo? Se desbaratan, se caen como a pedacitos. No sé si alcanzan a ver ahí en mis dedos cómo no se ve el pigmento parejo, sino que se ven pedazos. Entonces, estas, cuando tú vas a aplicarlas en la piel, no brillan tanto como uno esperaría que brillen. Estaba platicando con algunas amigas y me dicen, no, es que a mí me gustan más estas paletas, pero a mí en lo personal, miren, o sea, no es de esa sombra metálica intensa bonita como los otros colores que les digo que son estos. Estos sí, luego, luego se ve cómo resaltan más, cómo brillan más y todo. Entonces es una paleta de sombras que sigo usando. Es una paleta de sombras que tiene un color que me encanta, que es este, pero que me queda a deber en cuanto a la pigmentación y en cuanto a que la fórmula sea como pareja e igual en todas las sombras. Y eso fue lo que hizo que no me comprara las demás, porque la verdad es que vienen muy bonitas con unas combinaciones de colores bien interesantes, pero esta me decepcionó tanto que decidí no comprar las otras. Tengo este trío de Cat's Eye,
es el Artist Premium Contour y estos los encuentran ustedes en el centro. Se me hace muy, muy buena paleta porque tienes un rubor, tienes un iluminador y tienes un bronceador. El problema es este bronceador es parchoso y no se difumina ni sobre la piel con polvo ni sobre la piel con nada. No hay manera en la que tú logres que este bronceador se distribuya y se difumine bonito en la piel. Y el iluminador está lindo. Ok, alcanzan a ver ahí, o sea, no es un iluminador pues feo y el rubor tiene un color muy bonito, es bastante pigmentado, pero el bronceador sí me queda a deber en cuestión de que no se difumina como me gusta que se difuminen, sin quedar parchosos, se queda pegado en un área y ya luego, aunque tú pases la brocha limpia, aunque tú pases una brocha con polvo, de todas maneras no se difumina bonito. Entonces, les digo, la sigo usando porque el rubor y el iluminador me gusta, pero el bronceador. Tengo esta base, es la de Amuse Perfect Cover Matte Finish Long Lasting Professional. No se funde bonito en la piel, no es mate y es de esas bases que luego se meten en líneas que ni siquiera sabías que tenías y marcan todas esas cosas que no queremos que se marquen cuando usamos base. Aunque uses poca, aunque uses una cantidad media, aunque la distribuyas bien, aunque presiones con tu esponja limpia para retirar el exceso, de todas maneras la base no termina de fundirse bonito en la piel. Y pues no es una base que me haya salido muy cara, pero sí es de esas cosas de la marca que me decepcionó bastante. Tengo estos tres, son los Lip Toppers de Clean Color que yo compré porque pensé que eran sombras líquidas y eso pasa por no leer que son Megawatts Lip Top Coat. Son muy bonitos, son muy iridescentes, son muy brillantes, pero no se llevan bien con ningún labial. Tú te lo pones encima de cualquier labial que seque mate y lo mueve y lo deja pegajoso. En el video de la semana pasada yo les mencioné los Lip Toppers de City Color. Esos son muy bonitos, secan a mate y son muy brillantes. Valen mucho más la pena que estos. Yo sé que los de City Color son un poco más caros, pero estos pueden usarse sobre el labio desnudo y después ponerte un gloss y así se soluciona el problema de que quede pegajoso, pero encima de cualquier labial líquido que seque a mate, lo mueven luego y en lugar de resaltar este brillo que se ve en el tubo, se funde y se pierde y no se ve que es la intención que tenemos cuando usamos estos. La presentación en barra me gusta muchísimo más que estos líquidos. Luego tengo estos dos labiales de City Color, son los Liquid Matte Extreme Longwear, en específicamente estos dos tonos. Por estos dos no incluí los demás colores en mi lista de los mejores labiales que probé el año pasado, porque los otros colores que tengo son opacos, están bonitos, no se ven parchosos, te duran todo el día, no se mueven con nada, no se transfieren, pero estos son bien pegajosos, específicamente estos dos tonos. Y yo sé que por lo menos a Mitch estos tonos le funcionaron bastante bien, pero a mí los dos, cada una de las veces que trato de usarlos, me dejan los labios pegajosos. Nunca terminan de secarse y es la razón por la que no mencioné los demás tonos en mis labiales favoritos, porque les tenía que decir que estos colores, no sé si es la fórmula, el pigmento o qué, pero quedan pegajosos y son los colores que más me gustaron y que son más útiles, pero no me funcionaron. Tengo este, es el Photo Finish Primer que minimiza la apariencia de poros y líneas de expresión para prolongar la duración de tu maquillaje de Helden. Sucede algo muy parecido a lo que me sucede con este. No se funde lo suficiente
en la piel como para permitir que tu base se distribuya sin meterse en los poros ni en las líneas, pero tampoco sin quedar como flotando encima de tu piel. Es un primer que si tú usas en exceso empiezan a hacerse bolitas, entonces es de mucho cuidado porque tienes que tomar poquito y lo tienes que presionar súper, 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 súper bien en tu piel. Y hay primers que matifican, emparejan y tienen tinte verde que se supone ayuda a corregir el enrojecimiento, que funciona mejor que este. De la misma marca tengo este labial, es el Liquid Long Lasting, Liquid Lipstick Long Lasting, que es un color muy bonito, pigmenta muy bonito, se aplica muy bonito, pero se desmorona en la parte de la mucosa, en la parte del medio de los labios, ¿saben? Esos labiales líquidos que usas y que luego sabes que se van a empezar a deshacer porque los sientes incómodos en el centro de los labios, sucede con este. Y es un color que me gusta mucho y es un color que he tratado de usar varias veces, pero tengo ese problema de que lo empiezo a sentir al par de horas como se desbarata. No sé si es mi tipo de labio, mi tipo de piel o qué, pero pues a mí no me funciona como yo quisiera que me funcionara. Y por último tengo esta paleta, es la Matte and Shimmer Shadow Palette en Dark Night de City Color. Esta paleta está bonita, pero le falta que las sombras mates tengan un poquito más de pigmento. Pigmentan bien, se difuminan bien, no son tan polvosas. Las sombras metálicas pigmentan bien, se difuminan bien, no se caen a pedazos como sucede con las de Clean Color, pero hay colores, específicamente ya hablando de estos que son los más oscuritos, podríamos decirles de esta paleta, que a mí, que soy de piel clara, no se me notan tanto. Entonces en una piel media, en una piel oscura no se van a ver para nada. Y me gusta la combinación, me gustan los colores que tiene, pero la parte mate sí me quedó a deber un poco. Entonces, no es una paleta que yo les recomendaría 100%, a menos de que ustedes les gusten las sombras que se construyen y que poco a poco puedes ir agregando el color. Lo aplicas, tomas otro poquito más, lo vuelves a aplicar o trabajarlo tal vez encima de una muy buena base para sombras que ayude a que el pigmento se adhiera y brinque más, o sobre una base con color para ayudar a intensificarla. Como ven, ahora no son tantísimas cosas. Sí probé bastante y afortunadamente probé muchas cosas que me gustaron. Quiero por favor que ustedes me digan en los comentarios qué fueron las cosas que los decepcionaron, qué cosas les regalaron o compraron que tenían muchas, muchas, muchas ganas de probar. Y al momento de usarlas fue así como que anticlimático. No cumplieron sus expectativas, no fueron lo que ustedes esperaban. Esperemos que este año esté lleno de muchas cosas bonitas, que salgan muy buenas, que no nos decepcionen, que no nos hagan dar de topes al ver ahorita aquí enfrente todo lo que tengo y en todo lo que desperdicié dinero. Fue así como... Pero... les recuerdo que si algo a mí no me funciona, tal vez es por mi tipo de piel, que es... normal con tendencia seca. Si algo a mí no me funciona, tal vez es por la técnica que ocupo o porque no es indicado para mí. Si hay algo aquí que a ustedes les guste, qué bueno que les funcionó, me da mucho gusto. Se los digo, sucedió con estos labiales, sucedió con esta paleta, sucedió con este labial, sucedió con este bálsamo. Fueron cosas que adquirí porque me recomendaron, fueron cosas que a otras personas les funcionaron bien, fueron cosas que en otras personas se desempeñaron bien. Así que es mucho de idiosincrasia, es mucho de la suerte de cada quien. Espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor no olviden regalarme su dedito arriba. Espero que sea lo que sea que estén haciéndolo con mucho gusto, con mucho amor. Échenle muchísimas ganas a todo. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.